Bueno, mi nombre es Edgar Reynoso Pichardo. Mi fecha de nacimiento es 22 de noviembre de 2010. Yo tengo 12 años y soy shortstop 2027 y firmo en el 2028 en el periodo actual. Bueno, yo estoy en séptimo grado y yo estudio aquí en Tamboril. La escuela se llama La Sergio Hernández. Mi materia favorita en la escuela es la materia de lengua española. Esa materia siempre me ha gustado mucho desde chiquito. Yo siempre he tenido buena nota en esa materia. Siempre me ha gustado la lectura, todo eso. Siempre me ha gustado de esa materia, que no me lo encuentro tan difícil y siempre he podido sacar lo mejor de mí de esa materia. Mi mamá se llama Yulisa Altagracia Pichardo y se dedica, ella es ama de casa, perdón. Mi papá se llama Eduardo Rosario Reynoso y trabaja en una empresa de pan. ¿Y cuántos hermanos tú tienes? Dos, son dos hembras. Mi primera hermana se llama Harolyn Altagracia Reynoso. Mi segunda hermana es Merolyn Reynoso. Desempleé a los 5 años y medio por ahí y quedé practicando ahí como hasta los 7, 8 años. Yo llegué aquí a la liga de William Ramos, Carlos Peña aquí, y llegué como a los 9 años o los 8. Y después me instalaron a la academia y por ahora, en el periodo actual, estoy viviendo en la academia. Todos los torneos de la William Sport, he representado a República Dominicana, he jugado en torneos de Jarabacoa, ahí se llama como Real Montaña, no me acuerdo bien, como Real Montaña se llama. He jugado muchos torneos de La Vega, de la Little League, he jugado también que Dios nos dio la oportunidad de ganarnos un anillo. Y yo he participado en muchos torneos de RBI, muchos torneos, gracias a Dios me ha ido bien, me he ganado medallas, trofeos. Y Dios me ha dado el don y la oportunidad para yo tener la capacidad y me inviten de refuerzo a su equipo para yo hacer el trabajo. Bueno, a mí me gusta la pelota, porque es un deporte amigable, es un deporte que siempre los jugadores siempre estamos activos, siempre estamos relajando, siempre estamos alegres, siempre ponemos de nuestra parte, hacer el trabajo para lograr nuestro sueño. Es un sueño que cada pelotero quisiera. Mi pelotero favorito es Francisco Lindor. Mi pelotero favorito me gusta porque él es guante seguro, tiro seguro, es muy selectivo bateando, hace mucho contacto en el juego, siempre está alegre, siempre está dando ánimo al equipo y siempre está bien activo en el juego y esa cosa mucho me gusta mucho de él. Mi otro pelotero favorito se llama Fernando Tatis Jr. Él me gusta porque es agresivo en el terreno, siempre, nunca le baja. Uno de los peloteros que siempre entra activo, rápido al terreno, siempre está con el equipo, siempre está bailando, siempre está alegre, siempre está ahí, siempre. Reynoso es un pelotero que hace mucho constante juego, siempre está moviendo los pies en el terreno, con los rolling, es un jugador que tira duro a la base. Siempre hace mucho contacto a la derecha, siempre es consistente en el BP y muchas cosas que puede destacar de él. Siempre corre mucho, tiene buen brazo, muchas cosas que los scouts pueden decir de Edgar Reynoso. Yo le digo a los scouts que yo voy a ser, si Dios quiere, el mejor shortstop 2027-2028 y voy a representar a mi país. Y voy, si Dios quiere, voy a hacer un salón de la fama. Apunten el nombre, Edgar Reynoso. ¿Y cómo que te dicen a ti? El campesino. Y que se preparen, que le vamos a dar su línea, que no hay miedo aquí. A ustedes me ven así, de que un chamaquito, 12 años, bueno, se confíen. Oye, le vamos a dar su galleta, ¿oyeron?
este campesino que está aquí, prepárense, oyeron, que tiene lo suyo. Yo soy JDB, ¿y tú? Mi nombre es Carlos Peña, soy encargado de Élite Béisbol aquí en Santiago, en Tamboril. Edgar Reynoso, un niño que nos llegó a la mano con 8 años. Cuando llega, lo primero que nos dice la madre, que tiene 8 años, cuando vimos eso, el grupo de staff, nos vimos a la cara y dijimos, 8, capacidad mental, nos parece la edad que tiene. Muy por encima de la edad. Su juego de pie, de mano, como le digo, muy por encima de lo que se esperaba de él. La edad mental que tiene, tú le explicas la cosa y la coge, pero volando. Otra cosa que tiene, su capacidad mental. Es lo primordial de cómo se desenvuelve en el terreno, con la persona, es una, como le digo, una bendición. Es el paquete completo de ese niño. Lindor. Lindor es, sí, mucho. Bate a las dos manos, muy, muy despierto en home play. Y eso es lo que yo le veo a él. ¿Y la familia del pelotero? Ay, consagrada, una familia muy consagrada. Iglesia, su estudio, principalmente. Y una familia muy unida, lo que puedo decir de ellos. Bueno, que vengan a ver ese niño, porque de verdad, tenía tiempo cuando veía un muchacho así como ese. Con tantas condiciones, física y mentalmente. Es el paquete completo. De Edgar Reynoso, ¿qué te puedo decir? Es un pelotero súper especial, con unas cualidades fuera de lo común. Tiene un carisma increíble. Es de los peloteros que se ven bien hasta fallando. También es un pelotero súper inteligente, que está pendiente en el terreno de juego. Sabe cuándo tiene que hacer ajustes. Es un muchacho con una formación familiar increíble. Y esperemos que se mantenga saludable para lograr la meta, que es firmar como el pelotero top de su clase y establecerse como una estrella en Grandes Ligas. Saludos, mi nombre es William Ramos. William Rafael Paulino Ramos. Pero mayormente me dicen William Ramos. Trabajo en la Academia Élite de Bocán, que está aquí en Tamboril. Y desde sus inicios en la Academia, he sido parte, al igual que Carlos Peña. Edgar Reynoso llega a los 8 años, a nuestras manos. Desde que lo vimos, vimos algo excepcional en él. Edgar son increíbles. Edgar, lo primero que yo vi en él, que se lo comuniqué a los muchachos, fue que las habilidades que mostraba en el terreno estaba por encima de su edad. Entonces él tiene algo que es de él, que es competitivo. A él no le gustaba perder o no le gusta perder. Y eso lo ha llevado a desarrollarse como jugador, como cierto, porque él en el juego siempre se ha preocupado. En llevar el juego, es un muchacho que ama el juego, que es lo importante, él lo vive y, como le digo, de todas las ligas que ha participado, como la Pony y muchas más aquí en el Cibao, que son muy importantes, él siempre ha sobresalido, ha sido el señor todo regular y es algo increíble lo que ha mostrado en el terreno de juego. A Edgar, yo lo comparo con Francisco Lindor. Es un tipo que, como te puede ganar el juego con una línea, también te lo puede ganar con un toque. Es un tipo que corre bien para su edad. Un tipo que se mueve bien en el choretó, batea a las dos manos como es. Y yo creo que ese es su jugador favorito. Que se den cita, que aquí está la crema nata de 2027. No es porque Edgar pertenezca a Élite, sino porque él lo ha demostrado en todos los eventos que ha estado.